Bueno, estamos con Óscar Sotomayor, EASO Urdaibairu, 43-63, victoria en la última jornada de esta primera fase. Óscar, pero el equipo a rachas, ¿verdad? Sí, bueno, sabemos que es una pista difícil aquí en Mondragón. Y la verdad es que bueno, teníamos hablado de que el partido iba a ser duro, que iba a ser sobre todo muy trabado en tema defensivo. También tenemos que plantear un partido en el que bueno, intentar limitar un poquito la anotación que tienen ellos, que son el segundo equipo que más puntos mete en ataque. Entonces bueno, sabemos que va a ser un partido de rachas, un partido en el cual tenemos que intentar que las rachas positivas durasen lo mayor tiempo posible. Y las, digamos, buenas de ellos, pues el menor tiempo posible. Y así ha sido. Hemos estado duros en defensa hasta el descanso. Y la verdad es que, bueno, bastante bien en tareas defensivas. Nos ha costado un poquito el arranque en ataque. Y la verdad que contento con el partido de líneas generales. Bueno, primera fase, acabáis 10-4. Viene la 1. Bueno, el equipo en buena dinámica, ¿no, Óscar? Sí, la verdad que sí. La verdad que, bueno, logramos el objetivo principal para este año, que era la permanencia. Y lo logramos antes de la cuenta, antes de lo pensado para todos. Y bueno, ahora los objetivos han cambiado un poco, en el sentido de que bueno, pues queremos ser un poco más ambiciosos e intentar pelear un poquito por estar en la Final Four si se puede. Y desde luego los chavales están cumpliendo. Tuvimos un bajón un poquito físico provocado también por nosotros de cara un poquito a la preparación que lleva el equipo. Y la verdad es que ahora pues bueno, estamos ya otra vez con el pico hacia arriba, digamos, que es donde más nos está costando. Y sí que es cierto que eso también se traslada a veces un poquito más de cansancio en partidos. En este partido no había nada en juego por parte de los dos equipos, más que un poco la honrilla de acabar ganando la primera fase. Y la verdad que sí, con ganas de que empiece la siguiente. Sabemos que va a ser duro y bueno, sin ponerles un techo. O sea, intentaremos hacer lo mejor que podemos y sobre todo trabajar y pelear. Venga, Óscar, es que recasco y vale. Suerte en la siguiente. Muy bien, muchas gracias.